Vamos a hacer un viaje al pasado. Hemos reunido a personas de diferentes generaciones para que reaccionen a estos objetos que marcaron su infancia y juventud. Ah, no recordaba las monedas. Yo recuerdo, fíjate, de que con estas, cuando me mandaban a la tienda, a veces yo me quedaba con los vueltos y con eso compraba risito. Yo realmente me recuerdo mucho porque en mi infancia siempre lo jugaba, pero en mi casa me regañaban mucho, porque si se dan cuenta, hace mucho ruido. Entonces, en mi casa siempre me regañaban por utilizarlo. Yo con esto, pues, yo como le metía vicio al teléfono, un día estaba desayunando y se me fue entre el cereal. Un cañón. Tal vez en algún momento se lo vi a mi abuelo en sus colecciones, porque siempre ha tenido un lugar en donde, en la parte de la casa donde colecciona ciertas cosas, sí. Y adicional, tocando el tema, también colecciona monedas, entonces ahí las tuvo en algún momento. Y luego esta pomada de la campana. Vieras que a mí de pequeña me colocaban eso cuando me quemaba. Uh-huh. Justamente ayer me quemé y mi mamá me recordó de la pomada. Sí, yo creo que esta pomada siempre, lo típico de las abuelitas, las mamás, que sí. Me raspé, que tengo alguna cicatriz o algo, siempre es como, mija, échate la pomada de la campana. Sí. Es así, la tengo presente hoy en día. Es así, me gusta. A pesar de los cambios de época, la pomada de la campana ha permanecido fiel en los hogares guatemaltecos, creando un vínculo entre generaciones. Farmadel, del experto en salud.